Son las 6:59. Hoy adelantamos un poquito la clave política de nuestra sesión por una entrevista que es fundamental y que se está, como se dice, moviendo la política en el departamento de Arauca sobre unos coabales que se entregaron el día anterior. Estos coabales es por parte del partido de la U. Se le entregó a Renson Martínez, del Partido Liberal Colombiano, a la Gobernación de Arauca, y a Eliana Galeano, del Partido Liberal Colombiano, a la Alcaldía de Arauca. A esta hora de la mañana tenemos a Nasser Cruz Matus, quien es el presidente, podemos decir así, del directorio departamental del partido de la U en Arauca. Nasser, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo se toma la decisión de coavalar a estas dos personas o a estos dos candidatos del Partido Liberal Colombiano a la Gobernación de Arauca y a la Alcaldía? Carlos, muy buenos días a toda la lupa, a la audiencia de la Lupa Araucana, a su equipo técnico y profesional que lo acompaña, y desde luego a toda la ciudadanía que nos sigue a esta hora de la mañana. La verdad que luego de una serie de reuniones y acercamientos entre la colectividad del Partido Liberal, cabeza del representante Germán Rosso, el candidato Renson Martínez, de la candidata Diana Galeano, de igual forma, por el lado de la U, el señor José Trinidad Sierra, de la doctora Dilian Francisca Toro, secretario general Jorge Jaraba, y quien les habla, se comenzaron a dar una serie de acercamientos en aras de que tanto el partido de la U como el Partido Liberal hoy estuviesen en una coalición respecto de las problemáticas que vive el departamento de Arauca, para que desde el próximo cuatrenio pues comiencen a ser resueltas. En ese orden de ideas, pues también hubo acercamientos con otras colectividades, pero finalmente aquí concluimos en un acuerdo programático, político, que le va a permitir al Partido Liberal muy seguramente ganar después de 23 años la gobernación y la alcaldía capital, pero que también le permite al Partido de la U. Usted recordará que yo recibo un partido totalmente desquebrajado, un partido disminuido, pero que desde mi presidencia y desde la coordinación de la doctora Dilian Francisca Toro, pues hay un propósito, que es que el partido de la U vuelva a ser un partido protagonista en el escenario político del departamento de Arauca, y ahí estamos enfilando las baterías para que esto sea así. No solamente coavalando a la gobernación y a la alcaldía capital del Partido Liberal, sino que también participando de manera directa con candidatos propios para las alcaldías de Saravena, Grabo Norte, Puerto Rondón y Tame. Nasser, todo el mundo estaba a la expectativa debido a que pues allí se había escrito Dumar Quintero, quería a la alcaldía de Arauca. Usted en una entrevista también me dijo que tenía como aspiraciones, pero ¿cómo se toma esta decisión? ¿Se hace en consenso con todos los directivos del partido? Carlos, se planteó inicialmente una posibilidad de hacer un acuerdo en el cual se le invitó al doctor Dumar Quintero para que lográramos concertar las posiciones entre la doctora Diana y mi persona. Finalmente, el doctor Dumar pues se aparta de esta intención de acuerdo, que es una posición totalmente válida, y decide buscar directamente por otra colectividad, tengo entendido, materializar su intención de ser candidato a la alcaldía de Araux. Ya en ese orden de ideas, pues analizando los diferentes puntos de vista, fortalezas, y llegando a un equilibrio político donde el partido de la U
pues tenga la oportunidad de tener el mayor número de concejales, de incrementar su participación en la asamblea departamental y desde luego llegar a ganar varias de las alcaldías de forma directa en el departamento de Arauca, es que finalmente se logra se llegar a ese consenso entre los partidos y que desde luego es una situación dirigida y avalada desde la dirección nacional del partido. No sé, yo quiero hacerle esta pregunta. Es que usted dijo que prácticamente el partido lo recibió usted acá, o sea, ese partido lo venía liderando el representante de la Cámara, Albeiro Vanegas, o sea, ¿no dejó nunca ese partido organizado o lo manejaba él como él quería o algo así? No sé, porque la verdad que el partido de la U tuvo un tiempo mucha fuerza en Arauca y poco a poco se vino cayendo. Pues ustedes son testigos de ello, ¿no? Carlos y la comunidad en general. El partido de la U pasó de tener cuatro diputados a tener solamente uno. Pasó de tener dos alcaldías a ninguna. Pasó de tener la gobernación a estar por fuera de ese escenario, de tener 16 concejales y pasar a seis solamente en el departamento de Arauca. Entonces, en ese orden de ideas, así se recibe el partido de la U sin ningún tipo de direccionamiento. Estaba acéfala la directiva y pues es el interés directo de la doctora Dilia Francisca Toro de que el partido de la U se reestructurara en el departamento de Arauca. Fuimos comisionados siete personas mediante la resolución 029 de noviembre del 2022 para que iniciáramos ese proceso de reestructuración del partido que hoy me tiene a mí como presidente de la colectiva a nivel departamental y que hoy le puedo decir, Carlos, hay otro ambiente, hay otro aire en el partido de la U. Yo he estado muy cerca a los diferentes directorios, he estado visitándolos en los municipios y hoy tenemos un ambiente de unidad, donde en los directorios de los municipios se reconoce el trabajo que estamos haciendo en aras de que el partido de la U actúe de forma diferente, escuche las bases y que de allí se respeten las posiciones y las opiniones de los directorios. Y eso es lo que hemos venido haciendo y avalando en el recorrido del cual me ha acompañado el exdiputado José Sierra para tratar de unificar el partido. Y hoy tenemos una colectividad que está en pie de lucha y que quiere retomar esa vocación de poder, donde en el escenario del departamento estaremos muy bien posicionados, no solamente en la cogobernanza con el Partido Liberal en la gobernación de Arauca y la alcaldía capital, sino ganando las alcaldías de Grau Norte, Puerto Rondón, Saravena y Tame, muy seguramente. O sea, usted van ahí con estos cuatro municipios y van con candidatos propios a las alcaldías, ¿cierto? Sí, señor, vamos con avales directos, con candidatos propios y con una opción muy grande de ganar esas alcaldías. Nasser, otra de las inquietudes es que, bueno, aún queda tiempo todavía, pero ¿cómo está la lista a la Asamblea Departamental del Partido de la U? ¿Ya cuántos están en la plataforma? ¿Cuántos escribieron? ¿Cuándo se estaría dando la definitiva de los 11 que integrarían la lista a la Asamblea Departamental? Bueno, Carlos, tú sabes que la intención de la lista de la Asamblea Departamental es que refleje la participación de la mayoría de los municipios del departamento en estas listas para que las diferentes fuerzas del partido en cada uno de estos pues se vean reflejadas, Dios mediante, en la Asamblea Departamental. Tenemos plazo aún hasta el día 14 de julio, donde ya finalmente el partido cierra las inscripciones y para lo cual deberemos tener ya conformada y estructurada la lista a la Asamblea. La estamos estructurando, el deseo es tener una lista fuerte que nos permita en la Asamblea Departamental recuperar
un espacio importante de participación que refleje la fortaleza del partido y ese nuevo espíritu y ese nuevo ánimo del partido de la U en el departamento de Arauca para este nuevo cuatrenio. ¿Y cuántos están en la lista, Nasser? Tengo entendido que está Ramón Escalante, está Leonardo Cuadros, así podemos conocer algunos nombres o cuántos son los integrantes hasta el momento y hay que hacer una depuración. No tengo aquí la lista a la mano. Tenemos reflejados 14 personas que pretenden ser avalados, dentro de los cuales se me viene a la cabeza Ramón Escalante, el diputado Lorenzo Camacho, Gladys Hernández, Leonardo Cisneros, Marcos Paredes, Fernando Serrano de Saravena, Tibaldo Méndez, Omar García. Bueno, eso, en fin, son los que recuerdo por el momento que están solicitando el aval para participar de las elecciones por el partido de la U en la Asamblea. Nasser, la lista del Consejo del municipio de Arauca, que pues es muy importante porque es la capital, se habla que su hijo estaría o ha solicitado aval al partido de la U para integrar esta lista. La lista al Consejo Municipal es una lista muy fuerte que se está estructurando, el cual tenemos la intención de que tengamos ahí la posibilidad de tener entre 3 y 4 concejales, que es a lo que le estamos apuntando por la calidad de los participantes de la misma. Y sí, desde luego, mi hijo Nicolás Cruz, que es un joven profesional, abogado de 24 años, y que pues en la generación política de mi familia, pues naciendo en una casa política y yo teniendo 4 hijos, pues alguno le iba a picar el bichito de la política, y ese bichito le ha picado a Nicolás no solamente ahorita, sino desde el colegio, viene demostrando su liderazgo en la universidad. También fue el representante de los estudiantes en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la sede de Arauca. Y bueno, hoy ya ha decidido por cuenta propia que su proyecto de vida es iniciar su carrera política, y pues bueno, él ha crecido dentro del partido de la U, y bienvenido con todos sus sueños, sus ilusiones, sus expectativas de empezar a construir su proceso político, su carrera de vida, y ahí estará aspirando en la lista del Consejo Municipal por el partido de la U. Nasser, por último, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿La U por qué decide coavalar a Renzo Martínez a la gobernación y a Iana Galeano a la alcaldía? ¿Hay alguna propuesta ahí que, como se dice, que les interesa a ustedes y que puede ser lo mejor o para sacar adelante al departamento y a la capital araucana, Nasser? Claro que sí, Carlos, como se los decía anteriormente, aquí nos une el propósito de que los próximos gobernantes deben atender las problemáticas que le asisten al departamento de Arauca y al municipio capital, que no pueden seguir llegando gobiernos que simplemente a las problemáticas les sacan el quite, porque para atenderlas se necesitan tomar decisiones a veces impopulares, pero necesarias para ordenar la casa. Y hoy las circunstancias del departamento, Carlos, nos obligan a la mayoría de la dirigencia política que busquemos puentes de entendimiento que nos permitan unirnos para hacerle frente a todas estas problemáticas. Ustedes lo saben, tienen las cifras. Llevamos 4 años en el primer lugar de desempleo en el país. Tenemos una situación de orden público supremamente delicada en su alteración a diario en el departamento de Arauca. Tenemos la ocupación de los últimos lugares en los niveles de conectividad y de competitividad en el departamento de Arauca. Y creo que esta serie de problemáticas aunadas a la crisis migratoria y a la crisis ambiental que estamos viviendo, pues hacen que nos tengamos que sentar y establecer esos puentes de entendimiento para lograr unificar criterios y sacar adelante al departamento de Arauca. El partido de la U tiene un propósito y una bandera,
que es la consolidación y la búsqueda permanente por la paz. De igual forma, nos identifica con Renson y con Eliana luchar contra la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional es aquella que busca, en la cual pretendemos nosotros que se mejore el acceso a la salud, que se brinde una educación de calidad, que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del departamento de Arauca, y en ese orden de ideas le estamos apuntando como partido de la U, y encontramos esa identidad y esa afinidad tanto con Renson como con la doctora Eliana Galeano. Nasser, muchas gracias por aceptar la invitación y estaremos atentos a la inscripción de sus candidatos, también las listas que van a estar en esta contienda electoral regional. Carlos, a usted mil gracias siempre por permitirnos dirigir a los araucanos, por actuar con esa objetividad y por tener siempre esa deferencia para conmigo en su medio de comunicación, y a todos los araucanos, desde luego, muchas gracias por recibirnos en cada uno de sus lugares. Bueno, ahí estaba Nasser Cruz Matus, presidente del partido de la U en el departamento de Arauca, hablando sobre la coalición que se hace con el partido liberal, el coabal que se le entrega a Renson Martínez, candidato a la gobernación de Arauca, también a Eliana Galeano como candidata a la alcaldía de Arauca del Partido Liberal Colombiano, que en cuatro alcaldías, cuatro municipios van con candidatos propios, que también se está tomando la decisión de la lista a la asamblea, que hay aproximadamente entre 14 a 15 aspirantes. También habló sobre el consejo municipal, dijo, sí, mi hijo está ahí esperando que el partido le dé el aval para él aspirar al consejo municipal de Arauca, y eso para nadie es un secreto que en las casas, o como se llaman así, las casas políticas, siempre hay hijos, nietos o algo que toman las banderas de sus padres. Ahí está un ejemplo: Germán Vargas Lleras, los Gaviria, los Name. O sea, para nadie es un secreto lo que está pasando, los Serpa, los Galanes. O sea, toman las banderas de sus padres, y bueno, y bienvenido el hijo de Nasser, este hombre joven profesional araucano, al ruedo de la política en el departamento de Arauca. Aquí seguimos con la sección de la clave política. Son las 7 de la mañana y 18 minutos. Hoy la iniciamos a las 7 debido a esta llamada que estábamos pendiente con Nasser Cruz, debido a que ahorita a las 7 y media tiene una reunión muy importante en Bogotá y no nos podía atender, pero queríamos conocer la opinión de él como presidente sobre el coabal que se le da a estos dos candidatos, que fue sorpresa que ayer cuando se publicaron las fotos y cuando le están entregando el coabal a Renson Martínez y a Eliana Galeano, pues todo el mundo quedó en Arauca, como dice, plo, como Condorito, debido a que aún no se tenía definición a qué partidos o a qué candidato iba a apoyar el partido de la U. Dijo que recibió ese partido acabado, que lo manejaba prácticamente el doctor Albeiro Vanegas como él quería, pero que se está organizando la casa, se está organizando el partido de la U, y eso pues ha llegado a la parte de administrativa del partido aquí en el departamento de Arauca para organizarlo.